Eh, para mí sería como mi reflexión de, de esta Cuaresma, ¿no? Eh, para los que me conocéis eh, sabéis que yo suelo escarmentar mucho en cabeza ajena. Esto me ha venido muy bien en mi vida y en mi vida de fe, <laughs> porque bueno, siempre no puedo evitar eh, ponerme en, en la, pues no, en la de, de ponerme en, en el lugar del otro, ¿no? Y esto es lo que en este tiempo me está pasando con todo el tema de, de que nos rodea, ¿no? Con todo la, todos los conflictos que tenemos en la sociedad y sobre todo bueno pues ahora mismo en mi caso pues con la guerra de ucrania no entiendo que hay otras guerras que tampoco bueno pues me imagino que no nos han quedado tan cerca o no hemos empatizado tanto como que podíamos ser nosotros y entonces de alguna manera eh, bueno o no nos hemos no las hemos visto más tanto o no nos han hablado tanto de ellas y entonces aunque están y lo tenemos que decir así pues bueno no las hemos hecho tanto caso o no las hemos hecho tan nuestras como es el tema de Ucrania. ¿no? Y a mí todo este tema de Ucrania eh, me está ayudando a reflexionar de mi, en mi fe ¿no? y a pensar eh, en qué altura está mi fe. Es decir, si mi fe soportaría una guerra. Y últimamente me, me, imagino, me imagino en los diferentes eh, casos que puede llegar mi... Mi mente, seguro que hay muchísimos más y muchísimos, encima muchísimos más sufrientes y más atroces. Pero yo me imagino, bueno, sabemos que nuestros hermanos de Leinci, eh, ya sabéis que bueno, Fibida pertenece a una asociación de comunidades europeas y nuestros hermanos, tenemos eh, muchísimos hermanos en Ucrania, muchas de las comunidades, eh, la mayoría, muchos miembros son, son ucranianos, ten, creo que son hasta unos 3.000. Y bueno ahora ya sabemos que, que ellos están en la zona no están en la zona más cerca de polonia y están intentando pues desde ahí ayudar no hacen diferentes cosas entre ellos me llamó mucho la atención que, que conducían autobuses no habían tenían unos tres autobuses e intentaban con los autobuses llevar víveres llevar cosas no pues a la gente que a lo mejor lo estaba pasando peor no ellos lo están pasando bien hasta eh, bueno, ellos hasta van a la universidad, aunque sea online, los jóvenes, es decir, están intentando pues, crearles una vida como que nada está pasando ¿no? en su país. Les ha tocado como la parte, la parte buena, ¿no? Pero a pesar de eso, bueno, están haciendo, están haciendo cosas. Y me imaginaba yo y decía yo, y yo cogería uno de esos autobuses y me metería ahí por las zonas de conflicto para llevar los víveres, para llevar las mantas, para llevar el agua, para llevar lo que hay que llevar. ¿O qué haría? ¿Cogería a mis hijos, me iría? ¿Dejaría a mi marido? Mi marido es pensar que no volvería a ver a Jairo. Uf, se me hacía también eh, duro, ¿no? ¿O me quedaría? Es decir, me quedaría allí a tejer lonas o a ayudar con cosas para el ejército. Bueno, me planteaba todo eso, pero lo planteaba desde mi fe, ¿no? Y me planteaba si mi fe estaría... Eh, a la altura de, de poder vivir esas cosas, ¿no? ¿Y, ¿y dónde quedaría mi fe en, en todo esto? No creo que ninguna cosa eh, de las que he dicho sea mayor que otras. Yo creo que uno tiene que hacer lo que, lo que Dios le pide, ¿no? Pero yo me planteaba, eh, o me planteo ahora mismo con el Señor, si mi fe, puedo, si mi fe aguantaría eso. Perdón. O mi fe... Eh, sería, eh, Dios mío, ¿qué está pasando? Me bloqueo... ¿Se oye raro, no? ¿Ahora? ¿Otras? Bueno, pues sigo. Eh, y pensaba eso, ¿no? Sin poner que una cosa fuese mejor que la otra. Es decir, yo creo que ya hace mucho tiempo que he descubierto que lo importante es hacer lo que Dios nos pide, ¿no? Y que no creo que ni que sea mejor llevar un autobús o huir con tu, fam o huir con tu familia o estar allí tejiendo para el ejército. Ya hace mucho que descubrí que, que, lo más, que lo más importante es hacer lo que sientas que Dios te pide, ¿no? Y, y desde ahí pensaba que era lo que yo quería, ¿no? Yo quería eh, en ese momento sentir eh, la idea de pensar que no estaría ahí muerta de miedo, eh, Dios mío, ¿qué está pasando?, sino que intentaría buscar la voluntad de Dios. ¿no? Que en todo momento en aquellas cosas que me ocurriesen en la vida, aunque no es lo que esperamos, que últimamente nada ocurre como esperamos, yo creo que ya cualquier momento nos van a decir que vienen los marcianos a buscarnos a unos... ¿Cuántos para así, a ver si cuando explote el mundo nos salvamos y la gente va a decir, ah, pues sí, ¿dónde está la lista para apuntarse? O algo así. Es decir, que yo creo que ya estamos, ¿no? Como que en un nivel de, de poder creer cualquier cosa que pueda ocurrir a este mundo, ¿no? Y pensaba que ocurriese lo que ocurriese a este mundo, yo quería estar en la voluntad del Señor. Yo quería estar que mi fe estuviese ahí, que mi fe estuviese queriendo hacer la voluntad del Señor y no muerta de miedo, ni bloqueada, ni pensando, eh, ¿qué tengo que hacer, Señor, para salvarme? Para salvarme de la vida, de, no es decir, para no morir, <laughs> sino que sentía esa necesidad ¿no? de, sentir, eh, de pedirle al Señor que cómo hacer para que mi fe realmente aguantase el hacer la voluntad del Señor también en esos momentos. ¿no? Eh, muchas veces creemos que tenemos derecho a una vida con éxito. Y es así, yo creo que tenemos derecho a una vida con éxito, pero creo que muchas veces el éxito que buscamos es el del mundo. Y es verdad que tenemos derecho a esa vida con éxito, pero la confundimos. Creemos que la vida tiene que ser respecto al mundo y muchas veces no nos damos cuenta que es lo que buscamos y no la buscamos respecto al Evangelio. Eh, desde la perspectiva del mundo, lo que importa es ser feliz, eh, no tener agobios, no tener problemas, eh, tener una familia satisfecha, que todo vaya bien, tener suficiente dinero para vivir, tener una cierta condición social, una vida interesante, tener buena salud y, sobre todo, una larga vida. Eso es lo que pensamos que tendría que ser una vida con éxito. Pero eso es una vida hecha por manos humanas y no nos damos cuenta. A veces es complicado. Yo creo que los cristianos eh, estamos llamados a vivir eh, al filo, ¿no? Al filo de, siempre decimos muchas veces, ¿no? Al filo de la navaja. Y vivir a veces aquí en el mundo al filo de la navaja hace que sin darte cuenta, las cosas del mundo sean las que al final tú también quieres, ¿no? Y yo creo que al final una vida eh, con éxito. Eh, es otra cosa. No digo que las cosas eh, anteriores estén mal, que yo creo que, es, que quien no las va a querer, yo también las quiero, pero quiero decir que el, ese éxito es el del mundo, no el éxito del Evangelio. ¿no? Y, y pensando en cuál era la clave del éxito que yo quiero, es la, aquella éxito que lleva a en mi vida a confiar en el Señor y a confiar en Él por encima de todo ya sea estando aquí con una vida súper fácil como la que vivo sentada en esta silla o ya sea eh, en medio de una guerra es decir quiero vivir confiando en el señor quiero vivir pensando que dios me ama y que dios eh, bueno que dios dispone para bien las cosas de aquellos de los que le aman no solamente en mi ahora mismo en mi zona de confort sino también en si saliese de, de esa zona de conforto ¿no? y pensaba para que una vida de fe una vida de fe desde el evangelio sería aquella que decía san agustín eh, reza como si todo dependiese de ti y confía como si todo dependiese de dios no el poder vivir eso pero que todos lo decimos, pero no de verdad. <laughs> es decir, no decirlo con No, decirlo de verdad, es decir, poder vivir así. ¿no? Luego San Ignacio Loyola añade, trabaja como si todo dependiese de ti y confía como si todo dependiese de Dios. Y, y pensaba que para mí eso es una vida de éxito, en clave del Evangelio, poder vivir así, aquello que te acontezca en la vida y en cada momento. Eh, ya sea en el momento de vivir cosas que bueno se supone que están bien o que son mejores o más buenas o que te hacen sufrir menos o ya sea cuando te toque eh, realmente vivir aquellas cosas que bueno que son sufrientes y que son crueles muchas veces ¿no? el poder estar eh, a esa altura yo le pedí al señor en esta cuaresma y en este tiempo que si mi fe podría estar a, a, a la altura de poder vivir eso de la misma manera. ¿no? Y pensaba porque el otro día iba con Lía, íbamos en el coche, volvíamos, pues yo creo que en uno de los trayectos, no sé si íbamos de inglés a casa o, de, o íbamos para la danza, bueno, no sé, una de estas extraescolares de estar todo el día para atrás y para adelante que tenemos las madres. Y, y sin querer o queriendo, ella me dijo como una frase, algo así como que me sonó un poco a Mr. Wonderful. Yo es que últimamente con todo lo que está pasando, todo esto que estoy viviendo, todo esto que estoy viviendo y estoy empezando a coger un poco de tierra a lo de Mr. Wonderful. Mira que yo lo he usado muchísimo, ¿eh? tengo bolis, agendas, pero últimamente no sé por qué, pero me está apareciendo todo que no se lo creen ni, ni ellos. Es decir, y, y creo además... Que, que es lo que le estamos enseñando a nuestros hijos. Yo la primera. Y digo, pues esto al final no sé si les va a servir. Y ella tuvo como un momento entre, entre Mr. Wonderful de, no sé si dijo que la vida, que a veces en... No. Dijo algo así como que las cosas en la vida a veces no pasaban, ¿no? Y entonces yo me, empecé, me sentí así como, como con mi hija de ocho años, ¿cómo voy a hacer yo un momento, no voy a hacer un momento Mr. Wonderful de decirle sí, cariño, tú llegarás a hacer lo que tú quieras, ¿no? O, y de repente pensé, pero si lo que también está diciendo Lía es así, a veces quieres cosas en esta vida y nunca llegan, ¿no? Y... Y digo, ¿a, qué, a ver cómo salgo yo aquí entre Mr. Wonderful y, y, la, y la vida. <laughs> y, lo, y lo complicado que es la vida, ¿no? Y, y entonces le dije esto, ¿no? Le dije, mira, Lía, es verdad que a veces eh, en la vida hay cosas que nunca llegan, pero hay que intentar vivir como, como que van a llegar. Y luego, si no llegan, pensar que a lo mejor no llegaron porque había otros caminos para nosotros, ¿no? Y, y pensaba, eh, Arancha ha hecho una petición de esas, ¿no? La de por todos los sueños, por todos. Pues a lo mejor sí que tenemos que pensar eso, ¿no? Que esas cosas, eh, bueno, simplemente son parte de ese éxito, ¿no? Que se supone que, que tendríamos que tener. Pero el éxito a lo mejor es, eh, si esas cosas no llegan, decir, bueno, señor, pero tú qué quieres de todo esto, ¿no? ¿Cuál es, yo confío en ti, tú me amas y qué es lo que... Lo que vamos a hacer, ¿no? Y es así como eh, en este tiempo eh, le, le intento pedir al Señor que, que me ayude a vivir, ¿no? Que yo quiero vivir así, aunque me cueste y aunque no sé si lo consigo, tampoco sé si quiero que me ponga la tesitura de saber si lo consigo o no, ¿eh? Es decir, que <laughs> aunque esté diciendo eso, aunque esté diciendo esto públicamente, eh, también quiero decirlo, ¿no? Ya, lo mío de ir 20 pueblos por delante tampoco tiene por qué ser, ¿eh? pero bueno. Y, y eso me llevaba a, a pensar que cómo vivía yo la fe, ¿no? Y si la fe para mí era un narcótico, me encantó la, la, charla, la charla que dio Luis. Eh, el otro día la encontraréis en YouTube, no sé cómo está titulada, Luis, ¿tú te acuerdas? ¿Cómo la han titulado? La anestesia, algo así, bueno, pues si alguien la quiere buscar, ya que hago referencia a ella, ¿no? Y, y él habla de una serie de narcóticos, ¿no? Que nos buscamos en la vida. Y yo, hay un momento en que, en que en todo este tiempo también he pensado que si para mí la fe sería un narcótico. Es decir, al final estamos todos aquí, qué bien nos queremos, estamos así como en las tres tiendas, ¿no? Con Jesús y los apóstoles. Qué gustito estamos aquí, Señor. Es decir, estamos encantados, nos queremos, aquí no nos decimos cosas, bueno, intentamos ser generosos los unos con los otros, ser humildes, escuchar, ayudar, eh, tener amor. Eh, qué bien que estamos. Quién va, a, qué, bueno, quién va a huir de esto, ¿no? <laughs> pero, pero, muchas veces este tipo de fe también puede ser eh, puede ser un narcótico, ¿no? Y yo le decía al Señor que yo no quiero que mi fe sea esta, que yo quiero, eh, yo quiero que mi fe sea una fe de que revolucione, yo quiero que mi fe eh, sea no una fe de que me narcotice, que sea para mí y para los míos y que todo que bien nos va y qué maravilla y ahora rezo por mí y ahora rezo por, por esto y todos rezamos y qué bien estamos y qué a gusto y qué maravilla. Y qué bien, todos los míos están fenomenal, todos están bien de salud, todos tienen todo, porque yo rezo por el trabajo de uno, por, por la salud del otro, pero todo con los míos, ¿no? Yo sentía y le quería pedir al Señor que mi fe fuese una fe que revolucionaria, revolucionara, que fuese sal y luz, pero no sal y luz para mí, para los míos, sino sal y luz para todos los demás, ¿no? Es decir que de alguna manera me sacase hacia afuera, ¿no? Y pensaba en el retiro de familias que hubo cosas que estuvieron muy bien y fueron muy chulas. Eh, esto no, yo creo que no venía, fue un ejemplo que pusieron, ni siquiera eh, venía dentro de lo que es el programa, ¿no? Pero hay un momento que él dice que él una vez se sintió como que nuestra vida no es nuestra, ¿no? Y mi vida no me pertenece. Y a veces eh, no somos conscientes de que eso es así no somos conscientes de que nuestra vida no es nuestra, que nuestra vida no nos pertenece. Y, y yo quiero poder decir estas palabras sin morirme del vértigo. <laughs> es decir, poder decir estas palabras sin sentir que, ay, Dios mío, a ver lo que ahora va a pasar, a ver lo que el Señor me va a quitar o me va a poner. O... Sino simplemente poder decir estas palabras, mi vida no es mía, eh, es del Señor, eh, de, de, desde la clave que os decía antes, ¿no? Desde la clave de decir... Voy a confiar en Él, Él me ama, no va a querer nada para mí que no sea eh, lo perfecto para mí, ¿no? Aunque no corresponda a mis esperanzas, aunque no corresponda a mis sueños, aunque no corresponda a aquello que yo pensaba, pero seguro que es lo perfecto para mí porque es lo que, lo que Él permite, ¿no? Y, y pensaba que eso tendría que ser una vida de, de, de éxito, ¿no? El poder vivir así en, en cada momento. ¿no? Otra cosa que, que me daba cuenta es que muchas veces podemos vivir. Yo sí soy yo podría decir que yo vivo una vida en clave de, de, de Jesús, del Evangelio. ¿no? Mis valores son los del Evangelio, mi día a día, además soy. Eh, Profe de religión, hasta en mi trabajo se supone ¿no? eh, una vida en clave del Evangelio, en mi trabajo, en la comunidad, en las cosas que hago, en mi familia. También podría decir que vivo una vida en clave comunitaria. ¿Quién no? Si no la vivo yo. <laughs> ¿no? Eh, mi vida está en esas claves. Pero últimamente estoy, estaba, eh, pienso que, que si mi vida está en vela, es decir, si mi vida solo es un vivir el camino en clave de, eh, de, con unos valores cristianos, en clave de una vida comunitaria, lo que una vida comunitaria espera, o si realmente mi vida está en vela, mi vida está preparada para lo que pueda acontecer, para lo que pueda llegar, para ese momento, ya sea eh, la muerte, ya sean los marcianos, ya sea lo que sea, un meteorito o lo que sea. Es decir, mi vida está ahí, está en vela, pues os tengo que decir que no. Y hoy me apetecía confesárselo a mis hermanos, pero con esto del streaming se lo confieso a mis hermanos, a mis hermanos de Granada. Hola, chicos, y a los de Valencia y a todo el mundo, pero bueno, que quede ahí, ¿no? A ver si así las cosas cuando se verbalizan y se dicen, a ver si así pueden ser cambiadas. Yo le pido al Señor para para este tiempo de Cuaresma y para esta Pascua eso no. El que realmente yo pueda vivir cada día en vela, cada día preparada para lo que Dios me pueda decir. No que de repente, no como esta gente que jo, que es que tiene que ser horrible. Es que hace una, una semana antes de la guerra estarían muchos en sus en sus los que fuesen cristianos estarían así eh, rezando en sus asambleas. Eh, muchos son de corte carismático con lo que seguramente estaban así y una semana después. Estás que no sabes dónde tienes la mano izquierda ni la derecha, ni, ni sabes ni para dónde huir, ni para dónde ir, ni para qué hacer. no y, y nunca se sabe, nunca se sabe cuándo llega eso. no Entonces yo siento eso, que le quiero pedir al Señor eh, eso, que me dé la gracia de poder vivir así, no de poder vivir eh, estando en vela. No solamente tener una vida cristiana, sino una vida en vela que... Eh, de entrenamiento para aquello a lo que él me quiera llevar y a lo que, y a lo que me toque hacer. ¿no? no quiero que mi fe sea un, un pretexto o una excusa de mi vida, sino que quiero que sea todo lo contrario. ¿no? Y pensaba que para ello es importante la vida comunitaria. Y creo que hay que aprovecharse de la comunidad para vivir todo esto. No solo hay que aprovecharse de la comunidad para socializar, que no digo que no sea bueno y que no sea lícito estamos aquí nos queremos estamos juntos y nos ayudamos pero creo que también nos tenemos que ayudar a esto tenemos que ayudarnos los unos a los otros a, a conseguir estar entrenados para lo que Dios pueda querer de nosotros y eso es el verdadero tesoro de la vida comunitaria no yo creo que eso es porque lo otro está bien pero también te lo podía dar un club de yo qué sé de, de ajedrez bueno de ajedrez no porque tienes que estar ahí callando callado, moviendo fichas pero qué sé de senderismo que vas hablando los unos con los otros mientras vas andando o bueno no sé creo que hay otros factores no o unas amistades reales o otras cosas que te pueden dar eh, bueno ese colchón no de sentirte querido por por los amigos y por los que a gente que te, te te rodea o la familia, ¿no? Pero la comunidad lo que te puede dar es ese tesoro, ¿no? El de ayudarte a crecer eh, personal y espiritualmente. Y yo creo que eso hay que aprovecharlo. Y el Señor eh, ya desde el principio nos envió de dos en dos, es decir, el Señor siempre lo ha querido así, ¿no? Que estemos juntos, que nos ayudemos, que de alguna manera... Eh, las cosas eh, pues eso no que hagamos reales en nuestra vida las cosas que nos, que nos han enseñado en comunidad no yo pensaba en lo de pues esto no lo de poder vivir en tu verdad y desde tu verdad poder entonces eh, acoger lo que el señor te puede pedir no si a veces vivi vivimos desde lo que no es nuestra realidad no podemos saber lo que dios nos pide a nosotros no buscar a dios en primer lugar el dejarse corregir no eh, el dejarse acompañar Fiarte del hermano, de la persona que han puesto ahí para, para que te ayude a crecer. ¿no? Eh, lo que decía antes, ¿no? El actuar como si todo dependiese de, de mí, aun sabiendo que todo depende del Señor, sin excusas. Aprovechar las pilladas, ¿no? Que decía Adela el viernes pasado, ¿no? También muy buena la charla de Adela, la del viernes pasado, sobre las pilladas del Señor. No sentirlas de otra vez, que, sino decir, venga, vamos a aprovechar, ¿no? Y, y pensaba eso, ¿no? que eso es eh, interesante, es decir, que, que vivir en comunidad te ayude a esto, ¿no? a poder estar en vela y a poder vivir una fe eh, a la altura de, de lo que nos toque vivir, que todos nos, nos ayudemos a ello. ¿no? Y, y no solamente eso, sino que además eh, lo decía, bueno, es que hoy... Todos habéis pedido por eso, ¿no? lo decía Anabel cuando pedíamos en alto en la asamblea. ¿no? El, que la vida comunitaria sea aquello que te ayude a, también a, a darte a los demás ¿no? y el poder ayudar. Eh, es una maravilla ¿no? eh, cuando esta gente de la INSI allí en Ucrania, ¿no? gracias a su comunidad, están haciendo todo lo que están haciendo. Están recaudando ese dinero, están… Eh, tienen 100 personas liberadas que se dedican a todo esto, a mover los autobuses, a bueno, ayudar a las diferentes logísticas, a, tienen como una especie de corredor, todo esto nos lo ha contado Jairo, claro, <laughs> eh, tiene una especie de corredor que está como en Polonia y tienen a gente trayendo cosas desde Polonia hacia Ucrania, es decir, de alguna manera eh, la comunidad… El vivir en comunidad y el fiarse los unos a los otros les, les deja y les permite vivir eso a lo grande. ¿no? Entonces, bueno, eso también creo que es muy importante de la vida comunitaria, ¿no? porque al final la fe, si tú vives la fe tú mismo, pues claro, puedes hacer la voluntad del Señor y puedes hacer, pero haces una cosa, ¿no? Pero las diferentes voluntades del Señor juntas en una comunidad, eh, pues hace yo creo que algo mucho más grande. Así que con esto, eh, lo que en este tiempo me está. o oh, intento que. Esto, esto es mi historia con el Señor en este, en este tiempo y os lo, os lo quería contar por si, por si os puede servir, ¿no?